decía que en mis notas estaba empezar por explicar de qué voy a hablar, por qué le di este título de conocimiento transformador a lo que pienso decir, pero no puedo aguantarme de un chiste a propósito de lo que acaba de decir Lidia, de que mis ideas no entran en las instituciones. Y es que dicen que cuando Dios creó el mundo, después de cada día de la creación, dijo que estaba bueno, que vio lo que había creado y dijo, es bueno. Pero el diablo se le acercó y dijo, yo también lo encuentro bueno, hagámoslo una institución. Yo te ayudo a transformarlo en una institución. Bueno, Lidia me preguntó si ella daría una conferencia sobre la transformación. Ella me ha oído hablar de la transformación en muchas ocasiones informalmente a propósito de esto o de aquello, porque la transformación es, bueno, es el gran viaje del alma, lo que busca todo buscador. Es lo que hay que conocer. Lo demás son abstracciones. Lo fundamental es el viaje que hacemos. Y aunque diga Antonio Machado que no hay caminos, que se hace camino al andar, es una gran media verdad. Es bueno eso, que le digan a uno que no hay camino para que uno no deje de, pero que no se transforma demasiado en uno, en un seguidor de cosas que le dicen que por ahí es el camino o por allá. Pero también es cierto que hay un camino y que hay tantos caminos como tipos de personas. Se puede ver de diversas maneras. Hay un proceso universal. Es como los insectos que tienen un proceso de metamorfosis. Está en la estructura del ser humano atravesar por ciertos cambios de estado. Y a mí me parece que es un problema el hecho de que esto no sea un hecho universal de la cultura, que se reconoce que hay un camino y que hay un punto de llegada. Porque cuando la gente no sabe que hay un lugar, que hay una estrella polar, por así decirlo, que no sabe orientar su navegación por la vida, y se pierde el sentido de la vida. Yo estoy convencido que estamos en esta vida para crecer y para fructificar, para dar fruto, no solo para comernos todo lo que se nos antoja, todo lo que encontramos en nuestro camino, pero para desarrollarnos. Y este desarrollo no siempre es fácil, es un poco como si se nos hubieran invitado a un planeta que es un purgatorio. Tenemos que aprender cosas que duelen. No sé, se nos mandó un mundo difícil. Bueno, digo en metáfora, se nos mandó. Pero aquí estamos. Entonces, si estamos para crecer, no estamos solamente para crecer horizontalmente. Más poder, más dinero, más bienes. Estamos para crecer también verticalmente. Y de eso se sabe poco. Ni los psicólogos saben del crecimiento vertical más allá de unas 3-4 cosas. Las famosas etapas pregenitales de Freud y ya la etapa pregenital ya es la madurez. De vez en cuando se dice que después de eso viene la etapa de la meditación, la conciencia meditativa, la posibilidad de la mente contemplativa. Con eso empieza un desarrollo místico. Pero solo son tradiciones esotéricas las que hablan de las etapas del camino místico. O llámeselo como se lo llame, porque llamarlo místico en realidad tiene sobre todo el sentido de que místico viene de la palabra mys, que quiere decir callado, que es difícil hablar de esas cosas, sobre todo en un mundo que las desconoce. Entonces me parece que es importante saber que hay un camino. Y para saber que hay un camino hay que darse cuenta que hay algo problemático con el lugar donde estamos. Porque ¿para qué nos vamos a interesar en llegar a ninguna parte si estamos muy bien? Y hay muchas voces que dicen que estamos muy bien.
hoy en día a las autoridades les importa mucho que pensemos que estamos muy bien, porque sí es muy difícil gobernar gente que reclama. A todas las autoridades de distinto tipo, hay una opinión pública que cree mucho en lo que vende la televisión y lo que vende en las noticias, lo que se subraya en las opiniones de la gente experta, y todo eso crea una opinión que todavía sostiene la fe en el progreso. Quiero decir el progreso científico-tecnológico. Hay gente que dice que estamos muy bien y que vamos a estar mejor mañana. Y creen que son unos enfermos mentales los que empiezan a hablar últimamente de una crisis de la civilización. Pero yo soy uno de esos enfermos mentales que cree que se nos está hundiendo el barco en que hemos venido navegando. Que hay una crisis profunda, no es solo una crisis financiera, una crisis de creencias, una crisis de todo el sistema que hemos construido. Leyendo a un autor que conozco poco, Slavoj Žižek, no sé si conocen Žižek, un serbio, dice él que estamos en una situación como en los dibujos animados, cuando huye el ratón del gato y al borde de un abismo no se da cuenta que hay un abismo y sigue corriendo y corriendo más allá donde no tiene suelo y de pronto se da cuenta que está corriendo en el vacío y ahí se cae. Dice que estamos así, que estamos progresando, pero ya entramos en el abismo y no nos hemos dado cuenta, y que cuando nos demos cuenta va a ser más grave todo. Bueno, yo creo que el mundo está tan mal en tantos aspectos por pérdida de un factor espiritual, y que se ha perdido el sentido espiritual de la vida por exceso de idolatría por parte de todas las religiones, cada una de las cuales vende sus ideas, sus productos simbólicos, sus ideas como si fueran la verdad. Entonces ya no creemos en ninguna de esas verdades y nos quedamos sin la realidad de la, para la cual todos esos son lenguajes, son referencias, son como se dice en el budismo zen, son dedos que apuntan a la luna, no hay que confundir el dedo con la luna. Entonces, me parece que comprender que hay camino nos ayuda a encontrar el camino, nos ayuda a hacer camino. Pero como decía, para comprender que hay que camino, hay que entender que uno está mal. ¿Y cuánta gente entiende que está mal? En el budismo se formulan los principios básicos de lo que dijo Buda. Hay una especie de silabario budista, un catecismo budista, podemos decir, que habla de las cuatro nobles verdades. Y la primera es la verdad del sufrimiento. Y las explicaciones que se dan de la verdad del sufrimiento son un poco de perogrullo. Nos parece que intelectualmente ya lo sabemos mucho cuando se nos dice que tenemos más deseos de los que nunca vamos a poder satisfacer, que somos mortales, que todos vamos a conocer la vejez, la decadencia, que todos vamos a experimentar el mal, el mundo en que vivimos. Todas esas cosas uno no necesita casi saberlas, pero no es eso lo que quiere decir verdaderamente eso de la verdad del sufrimiento. ¿Me alejo del micrófono? Sí. Cambio de mano entonces. La verdad del sufrimiento es algo como lo que descubrió Freud al iniciar el movimiento terapéutico, que la gente sufre sin saberlo, que estamos mucho más descontentos, más insatisfechos de lo que sabe la personalidad superficial que contesta a quien nos pregunta ¿cómo estás? No sé si a ustedes pasa, pero a mí me pasa mucho que yo digo que bien, y no siempre es cierto. Es como si
por conformidad, por uso social. Hay una parte de nosotros que está mejor de lo que en verdad estamos. Y conviene que no nos distraigamos mucho con ese sentirnos bien cuando nuestra situación se parece bastante a la de un naufragio. Gurdjieff, un gran maestro de comienzos del siglo pasado, que influyó mucho en el mundo de los buscadores, empieza uno de sus libros con él. ¿Cómo le llamaba el capítulo? The Terror of the Situation, creo, el terror de la situación. Es como que recomienda darse cuenta que estamos en un estado, momento trágico. Hablaba socialmente, pero individualmente. Quien se da cuenta, pero ¿en qué estoy metido? Pero si no he llegado a ninguna parte, si soy un... Es como si no hubiera empezado ningún camino. Soy egoísta, es como si... Estoy más con el diablo que con todos mis ideales. Que esos sentimientos sirven mucho, ayudan mucho. Es saludable. Porque es una verdad psicológica que para sanar hay que tener conciencia de la enfermedad. Mientras más conciencia de la enfermedad, más sirve. Y una época en que socialmente se hablaba poco de la enfermedad, es cosa de la era terapéutica, pero antes de la era terapéutica los románticos empezaron a decir la verdad de su sufrimiento. El romanticismo está lleno de gemidos y de quejas y de confesiones, de sinceridad. O cuando empieza el existencialismo con Kierkegaard, allí se encuentra uno con las cosas más feas de uno mismo. El terror de la situación. Entonces dice el budismo, hay que entender la verdad del sufrimiento, que es entender la verdad de la neurosis universal. Uno es un neurótico que vive entre otros neuróticos. La segunda verdad del budismo es que hay ciertos factores que son causa del sufrimiento. El fundamental en la visión budista es que la causa principal del sufrimiento es la ignorancia. En eso estaba de acuerdo con Sócrates, Buda. El no ver las cosas como son, no ver las cosas claras. Y en parte no vemos las cosas claras colectivamente porque nos hemos vuelto hiperracionales a través de una educación racional, especialmente después de la tan famosa, ¿cómo se dice?, el siglo de las luces. Se entronizó la diosa de la razón y se quiso arrojar fuera no solo la fe en lo que era el dominio de la iglesia hasta entonces tan grande en la historia, sino que con eso la intuición. Y ese movimiento ha seguido y hoy en día se están cultivando menos y menos las humanidades. Las humanidades fueron la esperanza del humanismo desde el Renacimiento, más o menos, con Erasmo y otros que pusieron su fe, que si leíamos a los clásicos griegos y romanos, saldríamos del provincialismo medieval, que nos llegaría algo del espíritu cívico romano, algo del sentido de la colectividad que tenían los griegos, que la forma que los griegos defendían a los suyos desde un amor solidario que ya no conocemos mucho. Había una fe, un entusiasmo en traducir a los clásicos para que se nos pegara esa sabiduría, ciertas maneras de ver que no se pueden codificar 1, 2, 3, 4 en un manual escrito en forma ordenada según la razón. Hay como un contagio personal que va de pensador en pensador y de artista en artista. Pero ya sabemos lo que pasó con el humanismo. Se transformó en una disciplina académica. Los ingleses, especialmente, los ingleses creían mucho en estudiar griego para poder leer a Homero en griego. Y era para ser un gentleman había que interesarse en el griego y en el latín, estudiar a los clásicos. Claro, en el momento en que pasa a ser asunto de vanidad, de tener un barniz de cultura, ya se olvida para qué son los clásicos. Hoy día se necesitaría algo más que leer a los clásicos. Pero estaba yo, en un largo paréntesis, con lo que quería decir, de que para entender que hay camino hay que entender primero que está uno dándole vueltas a
dando vueltas en círculos, que hay una situación de estar sin salida, de no progreso. Y nuestro organismo nos lo dice muchas veces. Nuestro ser biológico, nuestro ser animal sabe cuando estamos detenidos en el camino, cuando no estamos creciendo. No hay un concepto en la cultura para eso. Tal vez, si uno estudia psiquiatría, se encuentra con que los psiquiatras lo llaman un síntoma esquizoide leve, una equivalente de la despersonalización, eso de que... Porque tiene que ser una cosa enferma, sentir que uno está pegado en el camino cuando no hay camino. Cuando yo entré en psicoanálisis, que fue una parte importante de mi vida, el psicoanálisis, se me consideraba que era un síntoma, que yo tenía, buscaba otra cosa fuera del dinero y una buena familia y una satisfacción en mis relaciones humanas. ¿De qué estás hablando? Son síntomas de angustia, me decía. Una buena psicoanalista, yo fui de la escuela de Ignacio Mate Blanco, fue un pionero de la escuela del Instituto Inglés de Psicoanálisis en Chile, el que fundó el Instituto Chileno de Psicoanálisis. Pero ese era el punto de vista oficial. Entonces, por eso, yo diría que saber que hay camino es uno de los conocimientos que sirve a encontrar el camino, que sirve a la transformación. Y todo lo que se diga sobre el camino es un conocimiento que también sirve a la transformación. Y por eso se ha hablado mucho del camino en todas las tradiciones espirituales. Y todos los grandes libros de la literatura son libros sobre el camino, solo que en clave, no está explícito. Si uno lee la Odisea de Homero, los comentaristas de la Odisea no saben que este es un libro sobre el camino. Los comentaristas se interesan en la geografía, de por qué la nave, antes de llegar a Ítaca, pasó por dónde estaba la isla de Circe, dónde estaba cada uno de esos lugares que se describen en el viaje de Ulises, por qué estuvo esos 10 años dándole vuelta. Se interesan en la filología, se interesan en tantos detalles, pero no se dan cuenta que es la parte oscura del viaje interior, que después de la conquista de la liberación de la princesa, tantos cuentos de hadas tienen por tema que hay una princesa que está presa y tiene que ser liberada. El héroe libera a la princesa, ¿conocen esos cuentos? La princesa es la propia alma que está encadenada, tiene que ser liberada. El acto del héroe en nosotros es hacer ese acto de liberación. Pero no termina la aventura cuando la princesa queda libre, cuando Helena de Troya se la recupera para devolverla a Micenas. Ahí a Ulises le tocan estos 10 años de navegación en mundos fantásticos, llenos de monstruos, cíclopes y otros seres que claramente no son de este mundo, como ocurre en el viaje individual, que hay como una especie de muerte in vida, que es una incubación de otra vida en que la persona se siente que ya no va para adelante, sino para atrás. Porque es parte del camino espiritual que, como dice la teología cristiana, la teología mística, primero viene la vía iluminativa, vía purgativa primero, la preparación, los esfuerzos, la vía iluminativa, el trozo de camino que se hace en la luz, en que llueve la gracia, las personas que llegan ahí a veces hacen milagros, se ponen muy elocuentes, magnéticos, carismáticos. Y luego viene la noche oscura del alma, viene un periodo en que parece que no se estuviera progresando, aunque famosamente escribió San Juan de la Cruz que es cuando más se progresa, aunque uno crea que Dios lo ha abandonado. Bueno, son detalles estos, no es el tema porque se me ocurrió hablarles. ¿De qué les iba a hablar yo? De los aspectos de la transformación. ¿Qué es esto de la transformación? Si uno compara una persona antes y después, ¿qué gana una persona con la transformación? Eso diría el mundo empresarial, si uno quiere venderles transformación a los... ¿Qué ganamos con eso? ¿Sirve para la producción o no? Bueno, lo primero es que la transformación es un paso de la relativa inconsciencia a una mayor conciencia. Se ha dicho de muchas maneras, se ha dicho
poniéndole distintos apellidos a esto de la conciencia. Yo creo que hay distintos aspectos que son, valen la pena ser considerados separadamente. Una persona no transformada, una persona en el estado ordinario de la humanidad, tiene una conciencia limitada del aquí y ahora, del presente. Si uno le pregunta a una persona cómo estás, volviendo a esa pregunta que hasta yo contesto en automático, si uno se pone a contestar sinceramente, tiene limitada capacidad de decir lo que, de cómo está. Es como asomarse a un foso muy profundo. Tiene que tener uno un contacto de gran sinceridad, un contacto de mucha confianza con alguien, para aventurarse a empezar a responder, ¿cómo estás? Entonces, en la vida habitual entre las personas, en las conversaciones sociales, no se habla tanto del presente, se habla mucho del futuro, de los planes, se habla del pasado, de las cosas que uno ha hecho, los logros especialmente, se habla de las cosas que a uno le gustan, se habla de cómo es uno, pero ¿cómo, qué pasa ahora en este momento? Comunicación en el presente hay poco porque hay poca vivencia del presente. Es una cosa que debe ser recuperada. Y ha habido medios de recuperar la vivencia del presente, tanto en las vías espirituales como en lo terapéutico. Hoy en día la terapia ha importado de la espiritualidad. Ahora está muy de moda, por ejemplo, la mindfulness. Ha entrado en la educación, ha entrado en la medicina, en la salud pública, esta práctica de tomar conciencia del cuerpo y de tomar conciencia de del fluir afectivo en el aquí y ahora. Porque ¿a dónde va a llegar uno en el autoconocimiento si no empieza por el autoconocimiento aquí? Cuando la experiencia sucede, la experiencia no sucede en el futuro, la experiencia, aunque tengamos recuerdos de experiencias pasadas, esa no es una experiencia fresca, es un archivo que tenemos sobre el pasado. Tener conciencia es tener conciencia aquí y ahora. Y para tener conciencia plena, parece que la tuviéramos, pero el que empieza a hacer un camino de desarrollo descubre que tenemos una conciencia muy llena de hoyos, de agujeros. Es como un sonámbulo que está, que no está, y no se da cuenta de cuando no está. No nos damos cuenta de cuando estamos inconscientes. No vemos nuestra ausencia intermitente. Por eso, en todas las escuelas espirituales de distintas culturas, es una cosa preliminar a la meditación, esa simplemente estar ahí. Yo le pregunto muchas veces a la gente qué busca cuando viene a entrar a algún trabajo mío. Alguna gente me dice, lo que yo quiero es estar presente. Pero son personas muy avezadas, son personas de mucha experiencia, que han pensado mucho, que han vivido bastante para tomarle el peso a una cosa que la mayor parte de la gente da por ya sentado. Estar presente. Luego, el autoconocimiento. El autoconocimiento es transformador porque el momento en que uno se mira, sobre todo el momento en que uno se da cuenta de lo que no está bien en uno, de lo que no le funciona, cuando uno se da cuenta de algún rasgo de carácter que le viene de la infancia, que es una repetición compulsiva de algo que no sirve, que le trae problemas con la gente, por mucho que uno insista. Bueno, a veces hay gente que dice, ya me doy cuenta, pero sigo igual. Hay niveles de darse cuenta. Cuando uno se da cuenta a fondo de algo, ya se lo puede tomar con humor. Cuando uno se ríe de sus propios rasgos de carácter tontos, cuando uno se ve a sí mismo como idiota, ahí ya está empezando a hacerse sabio. Pero tarda bastante uno en declararse idiota, uno se está muy aferrado a la autoimportancia. Y el autoconocimiento tiene esta dificultad de que uno es alguien. Y para conocerse a uno mismo, uno tiene que hacer una especie de descenso a los infiernos. Es tal como lo pinta Dante
ni el infierno de Dante ni el purgatorio de Dante son agradables. En el infierno, porque la vivencia predominante es no tener alternativas. Ahí va Dante mirando, describiendo los distintos pecados de la gente que están clasificados por los círculos del infierno, los que son, los que tienen una u otra de las pasiones y los pecados tradicionales. Y es como que él se compadece de esta gente que no tiene alternativa. El purgatorio, él está limpiando los ecos que en sí mismo, de estos hábitos dejados por los distintos pecados. Y es como si llegamos a una época de la vida en que somos dos, uno que está condicionado, que no tiene otra que ser así, y otro que es una conciencia medio libre que contempla la otra mitad y le duele a uno no tener todavía estas lastras, pero al mismo tiempo está contento porque se siente que va avanzando. Es como si la diferencia entre andar en círculos o andar en una espiral, que alguna parte está llevando este trabajo, pero es un trabajo. El autoconocimiento no es puramente cognitivo, duele, hay que aguantar que uno no era tan ideal como creía, que no era tan perfecto como se había hecho. Estamos todos viviendo una imagen idealizada, creemos que estamos realizándonos a nosotros mismos, estamos realizando una imagen muy brillante, gloriosa de nosotros mismos. Confundimos nuestros ideales con lo que somos ya. A veces cuando alguien me dice, pero estás enojado, ¿no? Y uno ahí se da cuenta, es como si uno estaba pretendiendo que uno ya no se enoja. Porque el ideal a uno se le filtra y ya se le transforma en una pseudo-realidad. Entonces, el aquí y ahora es una forma de conocimiento que diferencia al que va despertando. El autoconocimiento es otra forma. Y allá eso que llamamos la sabiduría, que ya mencioné algo, la sabiduría no es saber cosas, la sabiduría no depende del mundo racional, depende más del hemisferio, ahora se han investigado mucho mejor estas cosas, no es que un hemisferio se dedique a ciertos contenidos y el otro hemisferio cerebral a otras cosas, más que nada son dos procesadores distintos, el procesador discursivo y el procesador intuitivo. A veces se compara con la computación analógica. Entonces, el que va entendiendo, el que se va transformando, va entendiendo la vida, y que por ir entendiendo la vida está más de acuerdo con la vida, se va aceptando mejor. Cuando se está al comienzo del camino, uno no se acepta nada de bien, pero se engaña al respecto, uno cree que se quiere mucho. A uno le inyectaron la cultura, le ha inyectado la crítica que uno es egoísta. Y uno confunde, ser egoísta es quererse demasiado. A los niños ya se le empieza a meter en la cabeza que eso es egoísmo, ¿no? Tienes que ser más comprensivo. Pero los adultos que le dicen a los niños que no sean egoístas no saben distinguir bien lo que es egoísmo y lo que para un niño está bien. Ahí, a los niños se los castra mucho, se los domestica. Estamos domesticando a nuestros descendientes hace muchísimos milenios. Desde que la especie humana aprendió a domesticar animales, la emprendió con sus hijos y hijas. Es el mismo proceso de socialización. Tiene un buen nombre en la sociología. La sociología no habla mucho de transformación, no habla más de que las cosas como son, supuestamente. Tienen buen nombre muchas cosas en la sociología que debían tener mal nombre, por eso yo le encuentro razón a algunos que hablan que las ciencias sociales tienen mucho de ciencia ficción. Desde que se quedó al margen del mundo académico el marxismo, con la caída del muro de Berlín, es como que el proyecto neoliberal le quitó la validez a todas las ideas marxistas constructivas, todo el humanismo marxista, a muchas cosas, como si no existiera la explotación porque se equivocó Marx con alguna teoría económica. Marx no dio respuestas tanto como diagnóstico, fue muy parecido a Freud. Las 13 divisiones del psicoanálisis hoy que no se hablan la una a la otra,
están perdiendo prestigio porque se insiste más en la vía de salida, sin darse cuenta que lo principal que hizo Freud es que crear un movimiento social masivo en que la gente se puso a decir la verdad sobre sí misma. Entró más verdad en la cultura. Creó una cultura de buscadores. Bueno, entonces, estoy en el tema de qué es esto de la transformación, y estoy bien proponiendo que cuando uno dice la transformación es que haya conciencia allí donde había inconsciencia, son palabras de Freud, queremos decir distintas cosas y todas válidas. Y lo mismo podemos decir del amor. Un ser que madura, una persona que se encuentra a sí misma, una persona que florece, es una persona que recupera su potencial amoroso, seguramente perdido en la temprana infancia. Porque en la temprana infancia todo bebé ama a sus padres antes de que aprenda a hacer lo contrario. Resulta que nos plantea la vida una situación muy trágica, y es que la gente que más nos quiere es la gente que nos transmite el virus de la sociedad. Hay un mal que un mal que contamina a una generación tras otra. A eso que se ha interpretado como el pecado original se atribuía que era genético. Hoy día ya nadie cree que sea genético. Pero sí, la idea de una peste que es transmisible me parece muy verdadero. Pero ahí perdí el hilo. Es que ya cumplí los 80 hace unos cuantos meses. ¿Tú sabes a dónde iba? ¡El amor! ¿Por qué me pierdo hablando del amor? El amor tampoco es una sola cosa. Un aspecto del amor que mucho falta entre la situación humana colectiva que se vive es la solidaridad. Y es una condición perdida, no es una condición no lograda. Porque los pueblos que nosotros llamamos primitivos sí que son solidarios. Cuando en los días tempranos de la antropología, Levi Brühl escribió un libro, La participación mística, en que decía que los pueblos no civilizados, los pueblos más primitivos, los primitivos así se llamaban, sin ponerle entre comillas tampoco, los primitivos no han desarrollado todavía la conciencia del yo. Hablan siempre de nosotros. No sé ustedes, pero yo estoy recuperando la capacidad de decir nosotros. Pero durante toda mi vida decía yo y todo para mí. Es decir, es una gran cosa de los pueblos que nosotros hemos desestimado como primitivos, que tienen este gran sentido del bien común y de la colaboración. Y si a uno le toca cosechar, vienen todos los vecinos a ayudarlo con la cosecha. Y si uno quiere construir su casa, vienen todos y colaboran. Algo nos queda a los humanos por el hecho de ser humanos, o más bien, por el hecho de ser mamíferos. Es que entre los mamíferos que surge el espíritu solidario, o más bien, los mamíferos son los que maman, los que maman son los que tienen mamá. Y es el amor materno el comienzo del reconocimiento de un tú. Es en la cría que hay reconocimiento de que el otro no es un otro yo solamente, es un igual. Entonces, en los pueblos primitivos había mucho sentido de equidad y de paridad. ¿Y por qué hemos perdido eso? Es un proceso que ya la arqueología lo ha documentado muy bien, de cómo las tumbas de los reyes al comienzo eran igualitas a todas las demás tumbas, no tenían más riquezas. Poquito a poco empezaron a tener más contenido de turquesas y más collares. Y cuando se llegó a los reyes babilonios, sumerios, y cuando se llegó a los faraones, no se contentaban con
enterrarse con sus tesoros, sino que se enterraban con sus varias mujeres y con sus empleados y con sus animales. Se sacrificaban los caballos, pero todo el personal del palacio ahora está bastante bien estudiado, cómo todos entraban vivitos por solidaridad con el gran personaje, entraban a la tumba, a la gran tumba, y luego se cerraba. Está muy claro que morían todos de asfixia. Eso se puede demostrar después de milenios. ¿Por qué algunos personajes se transformaron tan grandes? ¿Por qué se hicieron tan poderosos? Parece que hubiera empezado esto con los... por ahí, por donde está Ucrania ahora, donde los... unas poblaciones nómadas fueron los primeros enemigos de los pueblos sedentarios que tenían cultivos, pero eran los privilegiados que tenían ríos en torno al Danubio, la agricultura del Danubio, en torno al Yangtze en China, en torno al Tigris y el Éufrates, en torno al Nilo. Ahí surgieron las grandes civilizaciones sedentarias. Pero había pueblos que sufrían de hambre, y estos que sufrían de hambre fueron los primeros bárbaros en el sentido bárbaro de la palabra, los primeros que se hicieron, no solo que pasaron de la caza de animales a la cacería de los bienes ajenos, a los depredadores. Esto fue el comienzo de la civilización. Nuestros verdaderos antepasados son los que invadieron esos pueblos sedentarios e introdujeron un nivel de predación, un nivel de angustia por calmar el... un nivel de piratería que cambió todas las culturas antiguas. Que están bastante documentados eso en Egipto y en otras partes. Fueron guerreros que... fueron los que domesticaron el caballo. El caballo sirve mucho para robar. Se quitan los caballos a otro o otros bienes y se huye, ya no sabe quién fue el ladrón. Desaparecieron en la noche. Entonces se transformaron, se crearon grandes señores. Los grandes señores son los que tenían más poder y más caballos. Pero todo esto muy unido a la tecnología, porque el caballo todavía no servía tanto como llegó a servir el carro de guerra. Primero, estos nómades, porque es tan pobre la estepa rusa, se tenían que alimentar de granitos muy pequeños y tienen los dientes muy gastados, todos los cadáveres que se han encontrado. Comían granos con mucha sílice también. Entonces tenían mucho hambre, pero cuando moría un gran personaje, se lo celebraba con una hecatombe. Había que hacer memoria de lo grande que era y de lo generoso, qué gran señor era este señor, que en realidad, si era tan poderoso, no era tan generoso. Si era tan poderoso y tenía tantos bienes, si tenía tantos caballos para sacrificar. Entonces se desarrolló el arte del funeral, y en los funerales se llamaba a los artistas para que cantaran la grandeza del señor muerto. Yo creo que por ahí estaba el origen de la civilización. La civilización es una idealización de la barbarie. Es una conducta bárbara, una conducta adquisitiva, rapaz, que va aumentando de generación en generación, pero que tiene el arte de levantar grandes banderas, de cantar bellos himnos a las glorias de ser un pueblo civilizado. Bueno, estoy haciendo un poco poesía, no está muy organizada mi conferencia. Pero así como no me puedo a veces reprimir de un buen chiste, esta anécdota de los tumbas, de las tumbas arias antiguas, me dice mucho sobre el presente. Entonces, la solidaridad ya no se ve mucho en el mundo, porque ha ganado la competencia. Incluso hay leyes sobre educación, por ejemplo, la ley española. Yo paso mucho tiempo en España,
La ley española dice que hay que educar para la competencia. Y las habilidades que se desarrollan a través de la educación se las llama también competencias. No son competencias, podríamos decir, competencias para la vida, son competencias para una acción competitiva, para una acción que en el fondo es una acción de conquista, una conquista de mercados en el mundo más reciente, económico, en otro momento de conquista de territorios, conquista de bienes. Entonces, es como si el espíritu cazador del mundo creó este mundo patriarcal que tenemos ahora, en que domina un gobierno central sin escuchar mucho lo que podría ser el contrapunto tribal. Porque resulta que cuando tenemos un modelo republicano en que hay parlamentos en todo el mundo, pero ¿quiénes son los que se sientan en el parlamento? No sé, yo conozco poco de la Argentina, pero sé que en algunos países son los mismos industriales los que se sientan. Ya no necesitan hacer lobbying las grandes empresas para que los políticos hagan lo que les conviene a sus intereses. Se pueden hacerlo personalmente. Entonces, los gobiernos hoy en día se puede poner en cuestión cuánto pueden gobernar. Yo tenía mucha fe cuando mis amigos llegan a presidente. Después me di cuenta que ni un regidor puede hacer mucho porque llegó apoyado por ciertas personas que lo vigilan mucho de que haga las cosas según sus compromisos previos. No se puede mover una persona de gran poder ni a la derecha ni a la izquierda. Es como si al llegar al poder se llega a una dependencia tan grande de una red de poder que solo los que están dentro conocen la realidad del mito. Hay problemas muy serios con el estado del mundo. Pero ¿tiene algo que ver esto con el eclipse del amor en una sociedad tan competitiva? Como que la mente hegemónica, la mente no solidaria, no se interesa mucho por el bien común. No está de moda esto del bien común. No hay la mentalidad ordinaria, la mentalidad no tiene tiempo para el bien nuestro. Vive muy asfixiada la gente, muy apurada la gente, muy ajetreada para tener espacio en su mente para esta idea del bien común. Y sin embargo, quienes hayan madurado lo suficiente se dan cuenta de que uno no puede llegar a ser completamente feliz si no se interesa en el otro. Parece que fuera buen negocio ocuparse solo de uno mismo, y no. Si uno se ocupa solo de uno mismo, se queda seco. La felicidad requiere un poco más de entrega. Es como que para un ser sano es, como decía Aristóteles, un animal político. Pero el poder político no le conviene que cada persona se transforme en un político. Sería un lío muy grande. Y como nadie cree verdaderamente en la democracia, es preferible que la gente no se las dé de, no se haga la idea de que es relevante lo que piensa y lo que comprende. Bueno, variaciones se podrían hacer muchas sobre lo que es la necesidad de que en el mundo hubiera más una mente solidaria. Tenemos las neuronas correspondientes. Hasta en animales se han hecho experimentos. Una rata, por ejemplo, que puede obtener alimentos presionando una palanca. Si se dispone el experimento de tal forma que con la palanca le cae el alimento, pero grita una rata en las jaula vecina porque le llega un choque eléctrico. ¿Qué hace el animal? ¿Se alimenta o protege al vecino? Hasta los ratones prefieren no comer y protegen a su hermanito. Son mamíferos. Los mamíferos son más generosos que nosotros los humanos. Los humanos hemos superado supuestamente a los mamíferos poniendo nuestro cerebro amoroso
supeditando nuestro cerebro al cerebro intelectual tecnológico, racional tecnológico, que es para el cual se nos educa y a través del cual se nos manipula también, pero ese sería un tema más largo. Pero decía que hay más amores y la transformación pasa por más amores. Por ejemplo, eso que en los tiempos antiguos se llamaba el amor a Dios y que ahora se oye poco hablar de amor a Dios, eso que en los tiempos de Jesús hacía que él dijera amaos los unos a los otros, ¿cómo era? Ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Se le daba más importancia al amor a Dios que el amor a uno mismo o el amor al prójimo. ¿Por qué? Y hoy en día, en un mundo secular de hoy en día, parecería que se fueran supercherías antiguas estos de la devoción, como residuos arcaicos de que la vida civilizada ha dejado atrás. Y es que también eso es resultado de la idolatría, de la transformación de la palabra símbolo que se llama Dios, que se refiere a un misterio, tomar la palabra como una realidad. En la época de Nietzsche escribió sobre la muerte de Dios, y hay teólogos que lo han tomado en serio, hay teólogos que siguen esta línea de la muerte de Dios, la importancia de declarar muerto a ese Dios del siglo hasta el siglo XIX. Hay que renovar la comprensión de Dios, que puede no llamarse Dios, puede llamarse Dharma, puede en el mundo budista, en los taoístas lo llaman Tao, o los confucianos lo llaman Tao. Cualquiera que no necesita tener una personalización, simbolizar lo divino en forma personalizada, para tener sentimientos de devoción a valores que están más allá del amor de persona a persona, o el amor a uno mismo. Incluso lo que podemos llamar el trabajo sobre uno mismo, el perfeccionamiento de la propia mente, el interés en perfeccionar la propia mente, podríamos decir que es una forma de devoción, porque es como si nosotros tuviéramos una intuición de nuestro potencial, como si la semilla en nosotros supiera el árbol que va a ser. No es completamente cierto, porque si a una semilla le preguntas qué va a hacer cuando grande, o si le preguntas a un niño qué va a hacer cuando grande, no tiene mucho más que decir que la semilla. Lo vamos sabiendo paso a paso, pero en cierto modo intuimos este estado pleno, o intuimos si estamos encaminados o no, algo así como el concepto de la estrella polar que puede servirle a los que navegan sin compás. Entonces, es como si hubiera, como Nietzsche mismo lo decía, hablaba de la muerte de Dios, pero decía que nosotros los humanos somos unos fantasmas, unos híbridos entre animal y el superhombre. Decía que estamos en el camino hacia el superhombre. Es como si hubiera habido una intuición de una conciencia superior y que nuestra conciencia ordinaria es superable. Él fue quien inspiró a Freud, más que ninguna persona del mundo científico, Nietzsche, con esta aspiración a la libertad también. Entonces, la noción del camino pertenece en el mundo de la devoción. Hoy se lamenta la pérdida de valores. Es un conocimiento más o menos compartido, o una idea muy común, que porque no hemos entendido eso que Machado dice, que solo un necio puede, que solo un necio confunde valor y precio. Nosotros confundimos tanto el valor de las cosas con el valor de venta de las cosas, que ya hemos perdido noción del valor intrínseco. Preferimos el valor de venta, el valor de mercado.
Entonces se educa a la gente para el valor de mercado, no se educa para saber, se educa para pasar exámenes y conseguir un puesto. Y el que se somete al proceso de la educación también va por el ticket, no va por interés en aprender. Hace poco se me ha propuesto que trabaje, que le dé a mi trabajo la forma de una nueva universidad, agregándole un nivel teórico e-learning en la web. Entonces me llevó a investigar a ver si había alguna universidad existente que pudiera avalarme. Podría la gente que yo formo, que son personas que saben hacer psicoterapia o que saben educar, que tienen una noción vivida de cosas espirituales y que son agentes de cambio, que se puede sentir que son personas útiles en el mundo social, que tengan un certificado, serviría al mundo. A ver si hay una universidad que se interese. Entonces me dijeron que me recomendaban que fuera a conocer al sucesor de Iván Illich, a ese gran antropólogo y teólogo que se fue a vivir a México. Estuvo en Cuernavaca tantos años. He sido muy admirador de lo que ha escrito Iván Illich. Y fui a hablar con este hombre que ha fundado una universidad que se llama Universidad de la Tierra, en Oaxaca. Y en respuesta a mi primera carta, mi primer correo, me dijo: pero le digo desde ya que nosotros no permitimos ninguna clase de enseñanza. Para una universidad no permitir enseñanza es bastante radical. Yo había conocido un colegio que hacía así, el colegio Pestalozzi de cerca de Quito. La creadora, Rebecca Wild, me explicó: nosotros entrevistamos a los padres y solo matriculamos a los hijos si los padres se dan por enterados que en el colegio no se les enseñará nada. Aprenderán mucho, pero no se les enseñará. Trabajan con ambientes preparados y con la facilitación, el acompañamiento del proceso de aprendizaje. Ayudar a aprender, concepto distinto de enseñar, que es erigirse de autoridad como si tú sabes y el otro no sabe. Una cosa tiene su potencial idiotizante. Bueno, entonces al final, después de mi visita a Oaxaca a hablar con este hombre, le recordé que lo que me había inspirado en venir a verlo originalmente era este proceso de certificación, y me dijo: yo he planteado que se debe procesar a toda persona que ofrezca un certificado o que lo pida. Versión pintoresco. Así que no sé que cuán lejos llegue yo a entrar en el mundo institucional. También hay el amor que llamamos eros. El amor de que primero se habló en la filosofía. Es el amor del que hablaban los griegos. Hasta para remontarse a lo divino, se explicaba sobre la base del héroe, el héroe platónico. Pero sobre todo cuando se hablaba del amor entre las personas, era el amor erótico, es decir, el amor biológico. El amor que después podríamos también rebautizar como el amor freudiano, si la caridad es el amor cristiano, la compasión, la misericordia. El amor freudiano es el eros. Freud pensaba que todos los amores vienen del eros, son de derivaciones o sustituciones. Pero el proceso de la transformación, ¿qué pasa con el eros en la transformación? Si uno crece como persona, ¿se pone más eróticos o menos? Eso me recuerda a la
la respuesta de qué hace, qué pasa con el alcohol en el sexo. Aumenta el deseo, pero disminuye la performance. Eso lo dice Shakespeare. Hay una cita de Shakespeare que la he visto varias veces. Se puede decir de otras drogas también, que son eróticas en un sentido de liberar el derecho al deseo, de la conciencia, de devolverle la inocencia a los deseos, de reconciliarnos con nuestra naturaleza propiamente tal, de la naturaleza. Porque el estado ordinario de la persona civilizada es un estado muy dominado por el espíritu represivo. No son solo los tiempos victorianos en que la gente tenía problemas con el placer. Yo pregunto muy a menudo con auditorios más pequeños con este, a ver cuál es el amor que más le falta a uno. ¿Le falta a uno más compasión? ¿Es que uno es un duro? ¿O a uno le falta más devoción? ¿Uno es un narcisista que se siente que no hay Dios más allá de sí mismo? ¿Que la admiración le queda cosa de niños? Yo no admiro, yo no miro para arriba. Hay personas que no saben lo que se pierden, porque quien no se hace pequeño es una persona que se le hace pequeño al mundo entero. Para sentir lo grande hay que hacerse pequeño. Para poder admirar hay que tomar una posición más humilde que uno que está endiosándose y preocupándose que lo admiren. Kierkegaard decía que hay héroes y hay los que saben admirar a los héroes. Para que Kierkegaard, el héroe supremo, era Abraham, a quien llama el padre de la fe, que sabía hacer lo que Dios le mandaba. Tenía esa valentía y esa osadía. Y dice, yo no soy heroico, pero yo sé cantar al héroe. Yo sé hablar del héroe. Entonces, son variantes distintas de ese principio admirativo que completa la vida, hace más grande la vida de uno que lo tiene. Esa forma de devoción, sentido de los valores. No hay sentido de la justicia, de la belleza en uno que vive para comer. Como dicen los mexicanos, comer, poder y coger. El eros, yo creo que la persona que se le va liberando a sí misma se hace más presente. Se van descriminalizando los deseos. El proceso terapéutico, por ejemplo, es un proceso que normalmente va haciendo que la gente reconozca más sus deseos, reconozca sus prohibiciones internas, que reconozca sus tabúes, reconozca la medida en que está viviendo uno una tiranía de un juez, de un explotador, de un desvalorizador interno que es más basado sobre el principio de autoridad social. Y en la medida en que se va descubriendo que uno está contra sí mismo, se va produciendo un bienestar de que uno se hace más válido. Pero es cierto que el último término, el punto de llegada a la transformación, tiene un elemento que en cierto modo antagoniza el que se hagan más presentes los deseos. Es que la persona se hace más capaz de renuncia. Si nos volvemos, eso a veces basta con la vejez para que ya empiece la gente a entrar en un estado de más paz con sí mismo. Yo cito muy a menudo a Pascal cuando decía que uno de los males más grandes del mundo es que la gente no sabe que quedarse quieta en su habitación. Es decir, uno tiene que meterse con el otro porque no puede estar quieto consigo mismo. Estamos presas de una agitación que es como el actuar desde una creencia que nos va a completar el pensamiento siguiente, el paso siguiente. Estamos como una carrera de loca haciendo esto, haciendo lo otro, pero que en realidad es un carrusel y se repite lo mismo, el mismo patrón. Por esta esperanza que empieza
desde o que se basa, que se afirma en la incapacidad de no hacer nada, de callarse. No tenemos, podemos cultivar en la vida la capacidad de hacer esto, de hacer aquello, pero no hay una cabida en la cultura para el aprender a no hacer nada. Esto es propio solamente de la vía contemplativa. Uno que entra en un camino, tarde o temprano se encuentra con el silencio. Todos los místicos cristianos, especialmente los más expertos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa, doctora de la ley, se consideró la persona más experta de la Iglesia en su tiempo. Sabían de meditación, sabían que el paso a la experiencia de lo divino es por el silencio. Por el silencio y por la apatía, apaceia, usaban el término griego, la neutralidad. Es como si estamos demasiado apasionados, llevados por los vientos que soplan en el mundo interno, compulsivamente. No entra en nosotros, no tenemos esa receptividad para que entre ese mundo superior al que aspiramos. Entonces hay tradiciones en Oriente especialmente que nos dicen, no necesitamos buscar tanto a Dios si nos ocupamos de arreglar más nuestro aparato receptor. Estamos queriendo sintonizar con un mundo más grande, pero hay demasiada estática en nuestro aparato mental. Es como una radio que se escuchan puros chirridos, porque estamos hablando tan compulsivamente con nosotros mismos que no somos incapaces de oír algo más allá. Solo en el silencio puede aspirarse a sentir algo más allá. Se intuye a través del silencio, se hacen presentes intuiciones que vienen de más allá de esta isla de nuestro ser intelectual, que es la isla de nuestro hemisferio izquierdo en que vivimos. Aislado no solo del cerebro intuitivo, sino que aislado de los cerebros más verticalmente, más inferiores, el cerebro materno amoroso, el cerebro instintivo reptiliano, como se lo llama. Yo creo que algunas cosas se pueden decir respecto al mundo, al plano colectivo, que son las mismas. Para que cambie el mundo se necesita que nos demos cuenta que está mal el mundo, pero la palabra estar mal no basta. No basta el concepto de mal. Desde los tiempos más antiguos se ha pensado que el mundo se lo están peleando el Dios y el diablo. El concepto del mal no es novedad. Y no sé cuánto haya servido. Yo creo que es importante el concepto de enfermedad. El concepto de enfermedad ha sido sustentado por pocos pensadores. Empezó por ser Rousseau. Rousseau fue el primero que elocuentemente formuló que lo que llamamos ahora la neurosis es algo que nos pasa por contaminación cuando caemos en un mundo enfermo. No era enfermedad la palabra que usaba, pero describía la noción en forma muy elocuente de todas maneras. Una disfunción. Yo creo que en el momento en que cambiamos la palabra mal por patología, esto de la lucha contra el mal se transforma en concepto de sanar la civilización. Sanar tiene que ver con comprender, pasa por poner conciencia y atender amorosamente al problema. Sí, hay dos grandes estilos de resolver problemas en el mundo. El más común es el estilo mano dura. Si hay un problema, el castigo, la amenaza, la cárcel, la condena, sobre todo a muerte. Hay personas que piensan que no hay cosa que la severidad no arregle. Y hay personas que piensan que ya está pasado de moda ese modelo. Hay personas que sospechan que esto tiene, es que este espíritu tan castigador y controlador está unido a la figura del padre en la casa y es una filosofía
familiar que dice es al padre que le corrige, que le compete amenazar al hijo, pues, con la vara. Dice, yo te castigo. La mamá le dice al niño, yo le diré al papá. Naturalmente, ya sé, por lo que sabemos de psicología, parece que fuera más cierto lo contrario. Pero en todo caso, existen estas dos cosas de las cuales hay cierta validez. Validez del principio de la justicia y una validez del principio de la compasión y del amor. Pero está muy poco equilibrada la cosa. Entonces, en el momento que se dice sanar, ya se activa menos el modelo del castigo, que si se dice, este es un delincuente. Para tener este concepto del mundo, el mundo enfermo, lo revivió Marx, resucitó Freud con el concepto de la neurosis universal. No es de los conceptos que más se ha comentado, pero a mí me parece que de las cosas fundamentales que echó a rodar Freud, cuando descubrió que él mismo era neurótico como sus pacientes, de ahí le faltó muy poco para decir, pero todos somos iguales. Todos tenemos un complejo de Edipo, todos tenemos una neurosis. El concepto de la neurosis universal sirvió un poco, pero no se hizo efectivo, no empezó a entrar en la opinión pública, digamos, hasta la contracultura, en los años 60, tanto en América como en Argentina, que eco tuvo, pero sí que lo tuvo fuerte en Francia, en Europa en general, los años 60. Había como una conciencia colectiva que el mundo está al revés, que el mundo es patológico, sin necesidad de retórica. No había mucha intelectualización al respecto, había como una percepción directa, una intuición de que hay que buscar una contracultura, una forma alternativa de pensar, de atreverse a diferir con respecto a la conformidad sistémica, la conformidad casi universal, que es un llamado tan fuerte. Yo diría que estamos en una cuarta ola de ese pensamiento, de que estamos en una sociedad enferma, con gente como Castoriadis y otro que habla de la crisis de la civilización. Yo empecé hace unos 15, 10 años por ahí a hablar de la crisis, que la civilización está enferma, que hay que sanar la civilización. Pero me criticaban a mí, ¿por qué usas esa palabra tan grande, civilización? Ahora son varios los que están repitiendo, crisis de civilización. Lo que creamos hace más o menos 6.000 años es eso, está siendo obsoleto, eso no está funcionando. No hemos llegado a tener una forma de vida sustentable, si no tenemos siquiera una economía compatible con seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo, si nos estamos comiendo la biosfera, ¿qué más se puede decir de otras formas de la vida, otros aspectos? Entonces, la conciencia del mal, la conciencia de que hay un camino, ¿qué sería conciencia de que hay un camino en lo colectivo? No es que se pueda arreglar un mundo problemático, porque eso lleva simplemente a la impotencia. Eso nos hace sentir más y más ante la complicidad de las cosas que están como tirar la esponja. No tenemos claridad suficiente para actuar, para tener visión. Pero sí que el punto de partida de que hay un proceso de transformación colectiva, yo creo que sería una visión fecunda para la transformación. Yo personalmente pienso que es así, que son niveles de transformación. No creo que pueda haber una sociedad feliz, una sociedad libre, sin que haya individuos felices y libres, sin que haya transformación individual. Esto es un pensamiento muy antiguo. Lo tuvo Licurgo, uno de los 9 sabios de la antigüedad, o de los 7 sabios que eran de la Grecia antigua, el fundador de Esparta, que se fue a preparar a Egipto para poder llegar a ese liderazgo. Y su idea
fundamental fue: para que haya una sociedad feliz tiene que haber individuos virtuosos. Y para que haya individuos virtuosos tiene que ser una prioridad política la educación para la virtud. Esa fue la grandeza de Esparta, solo que en un sentido limitado de lo que se entendía por virtud. Porque yo diría que hoy en día hay que ponerle una nota al pie de la página de que virtud no es lo que llamamos hoy ni justicia, ni ley, ni... No es el bien codificado. No se nos enseña a ser buenos y no ser malos, de acuerdo a ciertos criterios. Hay actos buenos, hay actos malos. Y yo estoy convencido de que tenía perfectamente la razón quien escribió ese famoso mito del que los humanos perdimos el paraíso cuando comimos de ese fruto. El fruto del conocimiento del bien y del mal. ¡Qué arrogancia! ¿Conocemos nosotros el bien y el mal? ¿Sabemos lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es mal? La tradición judía, curiosamente, dice, fuera más allá del texto, en el comentario rabínico al texto, que solo Dios puede conocer el bien y el mal. Por eso se pone mucho énfasis en que eso de comer del fruto es querer ser como dioses. Ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Dios puede conocer tan profundamente cada ser humano para juzgarlo. Es una posición que lleva menos gente a la cárcel. Que es curioso que mientras más creemos saber con lo que es el bien y más queremos imponer el bien, y más queremos imponer el bien a través de la técnica de la mano dura, metiendo gente a la cárcel, más se nos vuelven un problema las cárceles. Ahora ya no se puede sustentar tanta gente en las cárceles. En las cárceles del mundo, mientras más civilizado el país, más gente en la cárcel. Y eso no es solo una pérdida de fuerza de trabajo, sino que cuánta disrupción familiar, cuánto sufrimiento de la generación siguiente. No, las cárceles no le arreglan la cabeza a nadie, está más decirlo. Es como que hay un espíritu vengativo que se disfraza de justiciero, muy vinculado al fenómeno del perfeccionismo. El espíritu policial se pone máscara de yo quiero solamente ayudar, lo hago por tu bien. Hubo un estudio psicológico de los antecedentes de los nazis, cómo eran los padres de los nazis. Y Alice Miller, una psicoanalista suiza que conocí muchos años atrás, escribió eso sobre cómo era muy abrumadora la mayoría el predominio de esa actitud, por tu bien te lo digo. Hay padres que nos obligan a esto o aquello por nuestro propio bien. Así es el mundo civilizado. Iván Ilich, a quien citaba yo como el que originó esta actitud de no enseñanza para preservar la equidad en el mundo de la educación. Iván Ilich lo entrevistaron antes de su muerte, 5 días le entrevistaron, una larga entrevista, que luego se transcribió y publicó como un libro, Ríos al Norte del Futuro, no sé si existe en castellano. Y este hombre que era teólogo, que fue teólogo antes de hacerse antropólogo y otras cosas, y activista, él decía que existe una forma del mal en la sociedad contemporánea que no tiene precedentes históricos, que nos hemos perfeccionado en la maldad, en la destructividad, que es una de las cosas que ha progresado en el mundo, que se ha refinado la maldad. Y que si se busca la coyuntura histórica de este desarrollo, él, que es especialista en estudios medievales, llegó a la conclusión que fue la Iglesia Católica. Que paradójicamente la nobilísima intención de inculcar
el camino de Cristo produjo este desarrollo diabólico. Porque una cosa es la experiencia de Cristo, otra cosa los intermediarios que te dicen tienes que ser igualito a Cristo, igualmente bueno, y portarte de tal y cual manera y creer en tales y cuales cosas. Entonces dice Iván Illich, a ver si recuerdo en latín cómo era. No recuerdo el latín, pero es como que la corrupción de lo máximo se vuelve lo pésimo. Él decía, Jesucristo fue el Hijo de Dios. Él era una persona que pensaba así, a pesar de lo muy moderno de muchas de sus ideas, pero él pensaba que la religión cristiana fue la religión que tuvo como inspiración al unigénito, el único caso histórico, Hijo de Dios. Entonces lo que hizo la Iglesia con ese más alto de los lirios produjo una fetidez que no se produce cuando se corrompen cosas más bajas. Cita también a Shakespeare, hay una línea de Shakespeare que cuando se pudren los lirios huelen peor que las demás flores. No sé si alguien ha olido lirios podridos, si es cierto, pero yo sé que la carne animal huele peor que la carne o que las proteínas vegetales. Mientras más alto en la evolución, parece que las cosas se ponen más fétidas. Los sesos deben ser muy, muy fétidos cuando se pudren. ¿Qué le pasa a la civilización? Fuera de que la civilización desconoce su condición corrupta, su condición caída, y que no hay el concepto de transformación, que hay el concepto de que nosotros... Hay la idea de revolución. Pero la idea que teníamos de revolución es una idea muy tan ligada a la lucha entre clases que parece muy acertado, que el mal tiene mucho que ver con la acumulación de los bienes y el acumulador del poder por una minoría. Es muy cierto eso de que hoy tenemos una democracia en que gobierna el 1% para el 1% y por el 1%. Pero la revolución se concebía como algo que hacemos nosotros y que tiene que ver con el hacer y que tiene que ver también con las ideas. Revolución del pensamiento. Yo creo que la revolución ya empezó y no la reconocemos como revolución porque es una revolución de la conciencia, no de las ideologías. Es un darse cuenta de las cosas que se va esparciendo, que va cambiando la reacción de las personas ante lo que ocurre. Y no nos parece revolución lo que está sucediendo porque sucede solo. No lo estamos haciendo nosotros. Es como que nos lleva. Es transformación. Es un proceso como estamos entrando en otra cosa que parece un hundimiento. Parece como si el barco se nos va yendo a pique. Y yo digo, como ya mencioné, que soy uno que pone su esperanza en este hundimiento. Porque nada interfiere más con que tengamos un mundo mejor que el status quo, que el sistema de poder que hemos construido. No hay que tenerle tanto miedo. La esencia de la transformación individual, ya lo dicen todas las religiones con distintas palabras, es morir y renacer. Todos los mitos. El mito de Osiris, el mito de Atis, el mito de Adonis, el mito de Jesús, no se llama mito, pero se parece igualito al mito de Dionisio. En todos los pueblos hay mitos, el de Quetzalcóatl, que son como calcados el uno por el otro. Y son mitos en que muere un individuo y se transforma o llega a otro nivel, que es como si... Es como si uno descubriera en cierto momento de la vida que eso que llamaba el yo no es al centro del universo. Es como morirse un poco para sí mismo.
o encontrar que uno tiene una identidad que no es la cotidiana, que la verdadera identidad es una identidad más grande, como que no es tan diferente la identidad más profunda de uno mismo con la identidad de todo. Eso se refiere a la experiencia unitiva de todas las tradiciones místicas. Pero es un pensamiento también transformador. La última vez que me encontré con este pensamiento fue una cita de Einstein. Tarde o temprano uno se da cuenta que uno no es el centro del universo. El progreso, el verdadero progreso, se mide por la medida en que uno abandona su yo. Entonces yo creo que nos va a tocar también como civilización una muerte de una civilización. Han muerto muchas civilizaciones, pero todavía no ha habido una muerte y resurrección de una civilización. Se han hibridizado, se hizo un híbrido de la tradición greco-romana con la judía en el Renacimiento. Desde ahí somos nosotros quienes somos, los occidentales, hijos de padre y madre, dos civilizaciones que son como origen de la nuestra. Pero no hemos tenido la muerte de una civilización para el nacimiento de otra. Pero, a ver, ¿cuál es el mal de la civilización? Yo decía que se pueden repetir muchas cosas con respecto al mal individual. El mal individual, la neurosis, generalizadamente se caracteriza por una poca capacidad amorosa. Cuando hay psicoterapia que funciona, se hace verdadera la respuesta que le dio Freud a un periodista y que a mí me gusta mucho citar porque es más lúcida que lo que dice en sus libros. Para hablar el lenguaje simple de todos, Freud dijo: el psicoanálisis, el objetivo del psicoanálisis es que la gente pueda trabajar y amar. La recuperación del amor. Somos una cultura entera en que está eclipsado el amor. ¿Por qué está eclipsado el amor? Porque son valores culturales esto de la competencia versus la solidaridad. O el individualismo, tanto que hablan los sociólogos del individualismo. Y tanto que hablan todos los pueblos que fueron colonizados por el individualismo de los colonizadores, que vienen aquí a hacer su riqueza a expensa de nosotros, los pueblos. Se les veía, se les hacía caricaturesco a los indígenas norteamericanos ver al tío Sam venir aquí a predicar el progreso y llenando su bolsa de dólares, expropiando las tierras, quitándole sus bienes. Entonces, los griegos decían que debía ser una prioridad la educación, pero los verdaderos educadores son los legisladores. Depende de los legisladores crear una sociedad que enseña la virtud. ¿Cómo va a enseñarse nada bueno en una economía como la que tenemos? Nada educa el egoísmo más que la realidad en que vivimos. Si uno no coge sus pedazos, se muere, se queda de hambriento. No funcionaría ninguna empresa si se predican las virtudes tradicionales de una o de otra tradición espiritual. Se ve que eso no corre. El que no está enterado, uno que habla ese lenguaje. Hay una pérdida de realidad. ¿Qué se hace con ese desfase? Entonces, yo creo que, sin embargo, el reconocimiento de que el espíritu del solidario, la dimensión de interés de las personas... ¿Alguien está en desacuerdo conmigo? ¿O se está aburriendo? No, déjenme, que quiero quedarme. Entonces, el reconocimiento colectivo de que falta en lo humano un elemento que es consanguíneo a lo humano, por decirlo de forma un poco metafórica, porque es más que consanguíneo, es congenético. Está en nuestro alambrado interno. Y lo otro es que dije también a propósito de la transformación individual, que somos seres castrados, domesticados, socializados.
creemos en la socialización en una medida tal que yo creo que tenía completa razón Nietzsche cuando decía que lo que más necesita el mundo cristiano fosilizado es el espíritu dionisíaco. Decía que solo el espíritu de la religión griega original, la religión de Dionisio, podría ser el antídoto. El espíritu de liberación, ¿pero qué es esa liberación? Es el devolverle su nobleza a la parte animal. Eso es lo que la psicoterapia ha querido hacer. Freud lo creía a medias, pero después Reich lo creyó más completamente. Freud solamente veía que había represión, pero no decía hay que tomar partido con los impulsos reprimidos. Reich llevó más allá y otros pensadores como Lorenz, el escritor, T.H. Lorenz. Entonces, en la psicoterapia la gente reconoce sus deseos, sus necesidades, que ni se atrevía a reconocerlos, y después los integra. Algunos los expresan, otros no, pero va integrando. Pero la sociedad masivamente, a través de una educación autoritaria, continúa domesticando a su generación venidera. Yo digo que la educación es un crimen perfecto, porque nadie lo reconoce como tal. Es como el socio de lo que Eisenhower llamaba, el complejo militar industrial. No podría sostenerse el complejo militar industrial si no se educa a las personas para funcionar sin chistar dentro de ese sistema, donde la cuestión no es el crecimiento personal, sino que servir a la producción o a los que manejan la producción. Entonces, una educación para ser carne de cañón o carne de tanque o carne de otra cosa, que no para las personas. Y la trampa es que se lo dice, es para educarte, para que seas una persona civilizada, para que tengas una buena mente, pero una buena mente que sabe razonamiento matemático, pero que se comporta como el alemán ese que tenía la fórmula para aprender idiomas en 7 días. Primer día el sustantivo, segundo día el verbo, tercer día el adjetivo, cuarto día conjunción, preposición. Bueno, había, en los últimos días, ya no me acuerdo cuántos, vocabulario, para meterlo todo aquí en el culo. Todos conocemos gente tan racional, pero no nos damos cuenta que la sociedad participa en ese error de perspectiva, que todo lo que parece tan razonable. Ah, me dicen que tengo 10 minutos. Bueno, ¿qué es lo que me va quedando en el tintero más importante? Yo soy un convencido de una visión antropológica que no está en los libros. Yo lo llamo una antropología trinitaria. Así como Freud reconoce 3 instancias psíquicas que más o menos se corresponden con el intelecto, con el corazón y con la panza, un ello, que es la parte instintiva, que es como nuestro niño interior, antes de que le metan cosas en la cabeza, y el super-yo, que es como Eric Byrne dice, el padre crítico, y una instancia reconciliante, intermedia. Yo digo que tenemos padre, madre e hijo interior, que el mundo instintivo es, para todos nosotros, se comporta como el hijo. El padre crítico tiene del padre la autoridad y lo normativo, la razón. Y la parte intermedia no la tenemos en realidad, porque ahí donde debíamos tener un hijo de ese padre y de esa madre, una síntesis, tenemos un vacío, un sentirnos que no somos. Que si miramos al fondo de nosotros, nos sentimos escindidos en esta política interna de super-yo, infra-yo, de perro de arriba, perro de abajo, como mal se traducen los términos de la Gestalt, de mandón y mandado, perseguidor y perseguido.
esclavizadores, esclavizados. Estamos ahí, el amor está ausente. Entonces yo creo que eso podría ser un conocimiento que sirve a la transformación. La palabra democracia como alternativa al mundo patriarcal no corre mucho, y hay tantas variedades y tantas teorías y tantas dificultades con todos los modelos de la democracia, que es como decía Churchill, que es un sistema pésimo, pero no conocemos otro mejor. Yo creo que esto podría ser un esbozo de algo mejor, la idea de un equilibrio de los valores del cazador interno, del predador interno tecnocrático que hoy domina el mundo, del espíritu materno que es parte de nuestro cerebro, pero que está eclipsado en el mundo de las culturas, y del mundo instintivo que es como aplastado, excepto en los pueblos precivilizados, que los indígenas, ellos todavía no se habían peleado. Antes de que surja la autoridad patriarcal, no estaba tan aplastado el ser instintivo. Entonces, es la visión de una armonía de los tres principios y la visión de que no hay transformación social si no pasa por la transformación individual, tiene un corolario ineludible, que la única salida es una educación que privilegia la evolución de la conciencia, una educación que no hemos tenido, que no hemos concebido, no hemos querido tener, porque cuando se habla de reformas de la educación, son reformas curriculares insignificantes que no alteran el sentido. Si queremos pensar en verdaderas competencias, competencias existenciales, diríamos, serían los amores, las formas de la atención, la capacidad de renuncia, lo apolíneo, lo dionisíaco, el principio de la libertad, la capacidad de entrega. Son otras cosas las que marcan el desarrollo humano. Si se interesara, pero esto tendría que ser un proyecto global, no puede ser un proyecto nacional. El mundo de los negocios tiene que decir que es mal negocio seguir yendo como vamos. Yo no veo que sea buen negocio que se nos esté hundiendo el barco. Solo a costa de autoengaño se puede los dueños del banco seguir pensando así. Porque por eso yo siempre he tenido una vaga esperanza que la Organización Mundial del Comercio pudiera ser el punto de reconversión, de donde pudiera partir un proyecto global de creación de una educación nueva para la salvación colectiva, para la salvación de la vida civilizada, que de otra manera está en peligro desde sus cimientos. La pregunta es, ¿puede cambiar la educación institucionalizada o no? Yo estaba muy ilusionado cuando hablé por primera vez en esta sala, ahora no sé cuántos años, unos 10, ¿será? Más o menos. Yo muy ilusionado, se me sentía, yo contagiaba un entusiasmo por el cambio de la educación. Tengo que confesar que he perdido completamente mi esperanza de vamos a cambiar el sistema político o esta específica institución de los ministerios de educación y sus órganos, las instituciones educativas. Yo creo que la comunidad va a tener que arreglárselas al margen de las instituciones, que son demasiado fósiles, demasiado resistentes al cambio estas instituciones fosilizadas, y la comprensión generalizada por parte de la comunidad de esto, la comunidad va a tener que volver a la condición de buenos mamíferos. Mamíferos le dan mucha atención a su cría. La comunidad debía velar por su cría y no dársela ya a las instituciones, que están también sin dinero, sin calidad, excepto para unos pocos. Una creatividad social. Las revoluciones anteriores siempre tenían un enemigo. Había que matar a los malos, vencer a los malos. Yo creo que la revolución que está ocurriendo es una de que los que tienen el poder, los que están manejando las instituciones, están entrando a una crisis generada desde dentro. No se necesita mucha ayuda para que caigan. Por eso yo cuento muchas veces un chiste que
Le oí una vez un sufi explicar a propósito qué se hace con el ego. Ay, es que el ego tiene que morir para que nazca la esencia, o es que uno tiene que saber cómo manejar su ego, tener una relación diversa con sus condicionamientos infantiles, una mejor administración de sí mismo, o se transforman las energías de nuestro ego en otras energías superiores. Entonces la respuesta de este sufi fue contar la historia de un hombre que tenía una gran preocupación por un cáncer del pene, que no había quien en el mundo médico le diera una opinión diferente a la de todos, que había que amputar. Pero el hombre, por apego al aspecto emocional del asunto, a su imagen de macho, potente o lo que fuera, estaba muy desesperado y solo por la gran desesperación llegó a consultar a un sabio chino que no lo validaba ninguno de sus médicos conocidos. Y viajó a China porque solamente estaba este un hombre en un pueblo alejado de China Central. Pero había datos fehacientes de que este hombre lo curaba todo con puras hierbas y acupuntura. Así que fue, se sometió al examen y el hombre examinaba los pulsos en una muñeca, luego en la otra, hasta que después de un largo examen el sabio, este chino, esbozó una sonrisa y el paciente esperanzado le pregunta, ¿no hay que cortar? No, cae solo. Entonces yo creo haberles dado una buena noticia. Tengamos esperanza de que con el gran patriarca, en el otoño del patriarca que estamos empezando a vivir, queda el campo libre para la creatividad de una sociedad en apuros, con menos recursos de los que había en otro tiempo, pero tal vez con una creciente fe, con una enajenación que va en disminución, disminuyendo. El Tao es como quien dice el Dios, aunque dicen los taoístas que el Tao es abuela de Dios. Es un concepto muy metafísico que no sé si se entenderá así con solo decirlo. A mí me parece muy, muy interesante que el Tao pueda ser abuela de Dios. Es decir, algo que está más allá de nuestra visión antropomórfica de Dios. Está en una zona misteriosa de la realidad. El Tao es lo que la inteligencia central de todo, que al mismo tiempo no hace nada. Por eso cuando Lao Tse le aconseja al emperador cómo debe gobernar, le dice, tú gobierna como el Tao, tú no hagas nada, todo se hace solo. Todo, si tú estás quieto, todo se organizará, autoorganizará en torno a ti. Entonces, la virtud fluye del Tao. Y el Tao es un término que se traduce también como el camino, se traduce a veces como la naturaleza, y se traduce como la verdad, es la verdad profunda. Bueno, estas palabras son familiares. Hay un personaje histórico muy conocido que dijo, yo soy la verdad y la vida y el camino, precisamente estas tres nociones, Jesucristo. Somos todos el camino y la verdad si llegamos a ser nosotros mismos. Estamos desencaminados, pero somos en el fondo el camino. Hay una parte de nosotros que está en sintonía con el Tao, pero nosotros no estamos en sintonía con esa parte. Hemos encarcelado esa parte nuestra sabia. No la escuchamos. Entonces, a lo que más se parece, yo creo, el concepto de Tao, es decir, la virtud es lo que fluye naturalmente del Tao, es decir, lo que fluye de que nos encontramos con lo profundo de nosotros mismos. En el yoga, la tradición yoga, esa es la descripción de Dios. Lo que los occidentales llaman Dios, nosotros lo llamamos
la profundidad de la mente. Y eso no quita la comprensión de que la profundidad de la mente individual coincida con la profundidad de la mente universal. Hay una profundidad misteriosa, hay una visión holográfica, podemos decir, del universo en este punto de vista. Todos entramos en el mismo Tao. ¿Sí? Como Tao también en la tradición judía. Si uno hace la voluntad de Dios, no se necesita reyes en la tierra. En un anarquismo en que las personas supieran ser reyes de sí mismos, o jueces de sí mismos, siendo instrumentos de una voluntad divina, no habría problema. Podríamos ser anarquistas. El problema es que somos anarquistas viciados porque se confunde lo que creemos que queremos con nuestra voracidad adquirida a través de milenios de historia de sufrimiento. Entonces, ¿cómo definir la virtud? Yo creo que lo más cercano es la salud. Cuando los moralistas antiguos hablaban de cómo es la persona virtuosa, aludían más bien a cómo funciona una persona que está bien consigo misma. Una persona que encuentra su bienestar porque encuentra o se encuentra más allá de sus pequeños conflictos. La persona que encuentra su bienestar porque se vuelve a querer a sí misma, se aprecia a sí misma, ya no está tan dependiente del aplauso o que lo quieran. La persona que se siente más abundante tiene un bienestar de ser. Y de ese bienestar de la persona que simplemente goza de ser, nacen actos buenos. Por eso los animales son buenos. Aunque en la inteligencia divina, Dios tuvo la buena idea de hacer a los animales que se comieran unos a otros. Es buena economía hacer que se coman unos a otros. Eso no quiere decir que sean malos. Es una ley de la vida. Nosotros podemos aspirar a no comer animales tan grandes. Bueno, pero entonces, ¿cómo sería la virtud? Es como un ser bueno que le sale solo al que se va poniendo bueno, y se va poniendo bueno el que sufre menos, al que le aprieta menos la neurosis. La destructividad va con la neurosis. Y ya tenemos prueba. No son muchos los buenos terapeutas en ninguna de las comunidades del mundo. La formación universitaria no lleva a buena formación experiencial. Hay que tener dedos de artista para, como se dice, hay que tener dedos para la guitarra, para la ayuda del otro. Pero a pesar de que no hay tantos terapeutas eficientes, se ve que hay gente que mejora. Y ya el hecho de que haya gente que mejora es prueba que no tenía razón Melanie Klein con esto de la envidia intrínseca de los recién nacidos, o que somos malévolos, o no tenía razón Freud con que somos todos parricidas y caníbales. Toda esta ola ideológica que hubo con los padres de la sospecha, como han dicho los historiadores y antropólogos, era un sospechoso de la naturaleza humana. No le creía mucho a la bondad de los humanos Freud, y por eso pensaba que necesitamos jueces y cárceles. Necesitamos la civilización para que nos controle. No se puede controlar, no se nos puede dejar libres. Yo creo que está atrasada esa noción, que tenemos ya más datos. Y un dato fundamental es la existencia de la evolución del individuo en contextos terapéuticos, espirituales, en números mayores. Se va haciendo más conocido este fenómeno, que la gente, a medida que sufre menos, se pone más buena, aunque no haya llegado a santo. Pero hay un cómo se ve, hacia dónde va la transformación. Va al desarrollo del amor, que va primero a los de la propia familia y después un poquito más lejos al propio pueblo. Después se forman los nacionalismos, pero los nacionalismos se son un poco todavía parecidos al espíritu del fútbol. Un equipo contra otro equipo,
un partido político contra otro político. Todo es la misma cosa, la política, el fútbol. El nacionalismo es como el egoísmo llevado a gran escala. Mi pueblo mejor que tu pueblo. Es uno de los grandes problemas que va quedando en el mundo, porque está tan idealizado. La patria se ocupa de su propia propaganda, de su propia autoridad. Así que la virtud también se hace sola. El problema somos nosotros. Tenemos que quitarnos del medio. Nosotros somos como la mosca que está sentada en el arado. Sí, según el refrán, ¿conocen? Circula en Argentina, como en Chile, el aramos, dijo la mosca. El mosquito, el aramos, dijo el mosquito, para que está ahí sentado en el arado. Nosotros decimos, yo hago. Sentimos que nosotros vivimos nuestra vida. ¿Cuán cierto será? Ahora hay investigaciones neurofisiológicas que muestran que nuestras reacciones vienen antes de nuestras decisiones. Se puede medir si uno va a apretar una palanca o no en un experimento antes que nosotros tengamos conciencia de la intención de apretar. Tal vez nos atribuimos que, como el mosquito, que estamos viviendo nuestra vida es lo que nos pasa mientras nosotros creemos que estamos al volante. Lo que no quiere decir que no haya la posibilidad de evolucionar, que los ideales nos llevan a evolucionar, porque los ideales llevan a un proceso de transformación en el futuro, pero no podemos en este momento ser quien queremos y querer. Como Schopenhauer decía, podemos hacer lo que queremos, pero no podemos querer lo que queremos. Cerramos. Muchas gracias. Creo que no me he sentido tan bien recibido como hoy, hasta ahora, en las veces que he estado en esta sala. Debe haber, o yo he evolucionado, o ustedes.